Pero los druidas eran los transmisores, los guardianes básicamente de la cultura celta. Nosotros lo que buscamos es transmitir esta música, difundir esta música que es un poco nueva, y lo asociamos con estos personajes. Todos teníamos esta visión, ¿no? Todos somos, nos gusta lo que es la música internacional, la música de afuera. La música irlandesa tiene algo que la convierte en espiritual. Bueno, el tema druida trata de alguna manera hacer un pequeño viaje musical por los géneros más tradicionales de Galicia. Empieza siendo una jota, después se pasa a muiñeira y termina siendo un paso doble. De vientos increíble y también de percusión. Son flautitas pequeñas, son tonales, de modo que hay una flautita para cada tonalidad. Yo tengo aquí una, por ejemplo, esta está en do. El acordeón pertenece esencialmente a un instrumento de viento. Tú presionas, exhala, inhala, como los pulmones de un ser humano, a través de estos registros, se los llama registros, donde una platina vibra. Y sería más o menos lo que haría una cuerda vocal también. La gaita tiene tres elementos sonoros: el ronco grave, la ronqueta, que emite la misma nota en una octava más arriba.
el puntero o punteiro que lleva la melodía. Son tres elementos sonoros que se conectan a una bolsa de aire. Y este es el soplete, que es simplemente por donde se infla la bolsa. La gaita está hecha para ser escuchada en la montaña.